Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Así formaría León frente a Querétaro por la fecha 14 del torneo clausura Liga MX 2024, con Rodolfo Cota en el arco, Osvaldo Rodríguez, Paul Bellón, Iván Moreno y Jaime Barreiro serán los cuatro de fondo. En el mediocampo arrancaría William Tecillo, Gonzalo Napoli, Edgar Guerra y José Alvarado. Y en el ataque estaría Elías Hernández y Federico Viña. Por su lado, el equipo del técnico Mauro Herr comenzaría con Guillermo Alisson en el arco, Francisco Venegas, Miguel Barbieri y Emmanuel Gularte conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Raúl Sandoval, Federico Lertora, Kevin Escamilla, Pablo Barrera y Jaime Gómez. Y en el ataque tendríamos a Samuel Sosa y Facundo Batista. Este partido se desarrollará en el Estadio León este 6 de abril a partir de las 6 de la tarde, hora central de la Ciudad de México. Cabe resaltar que en la tabla de posiciones, León se encuentra en el puesto número 9 con 20 puntos, mientras Querétaro se encuentra en el puesto número 8 con 20 unidades. Wilmar Valencia no va más como técnico de Sport Huancayo. Si bien el equipo huancaíno tuvo un inicio en el torneo Apertura y está posicionado en los primeros lugares, en las últimas cuatro fechas solo pudo conseguir un empate, con lo que cayó al séptimo puesto en la tabla. La caída por 2-0 en casa ante ADT el pasado domingo ha determinado el fin del ciclo de Valencia en Huancayo. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita, que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.